¿Qué pasó? Me cayó encima el control. ¿Te cayó qué? Encima el control. ¿Cuál control? Digo, no sé, el teléfono, estaba teniendo la cama y me cayó encima. Dame. Hola, yo soy Ángel. Y yo soy Paulette. No somos perfectos. Estamos bien raros. Y vean cómo nos divertimos sin saber qué estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia imperfecta. This is Paulette. Is Angel around her? Thank you. Ahora me puedes contestar, por favor. ¿Me puedes contestar la videollamada? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Me cayó encima el control. ¿Te cayó qué? Encima el control. ¿Cuál control? Digo, no sé, el teléfono, estaba tendido en la cama y me cayó encima. Let me go. Estaba tratando de atender la cama y sacudí la cobija como lo hace cualquier persona, pero mi teléfono estaba entre la cobija y me cayó en la frente. Y no estoy segura, pero creo que me descalabré. Oh, qué asco, quiero vomitar. Dude, a ver, ¿qué te pasó, güey? Estaba atendiendo la cama y sacudiendo la cobija y me caí encima del celular. Creo que fue el celular. Creo que me abrí con esto. Es el chile, güey. Güey, traes un mega madrazo, güey. Me duele un chorro. Creo que las sábanas están todas llenas de sangre porque me alcancé a agarrar la mano y luego no sabía si estaba llorando. Pero eso es lo de menos. Dude, what the hell? ¿Cómo pasó esto, güey? No, güey. ¿Eh? No esperaba que saliera tanta sangre. Me asusté mucho, la verdad, me asusté. Sí, ya sé, está bien que te hayas asustado. Ok, vamos a curarte. Dude, es como una película de terror, güey. Es una película de terror. Güey, perdón por hablar del trabajo así. No, yo está quería llorar y no me contestaba y lo tuve que hablar a tu recepcionista. No, es que estoy ocupado porque la nueva chava está ahorita ahí, la de que sola, güey. ¿Y que no le dijiste qué le dijiste? Nada, nomás me salí. Le dije a Mercedes, ve. Y me salí. No, no es nada, es una... Lo que pasa es que ese tejido es una de las partes más delgaditas que tenemos en la cara. Uh-huh. Porque está muy pegado al cráneo. Sonaba poniendo la cajina correcta. Está muy pegado al cráneo y es uno de los tejidos, digo, de los pedazos más delgaditos de piel. ¡Ay, no! La mujer de tres chichis. Güey, qué vergüenza, ¿cómo me quitas eso? Wow, look at that. ¿Qué fue, wey, ¿qué fue lo que pasó, güey? ¿Qué fue lo que pasó, güey? Maximiliano estaba ahí viendo la tele. Ajá, ¿y tu cobija San Marcos finísima de París? Y yo dije, bueno, pues ya voy a empezar a atender la cama. Y le hice así. Y pues salió volando el celular en la cabeza. A ver, déjame pongo mi celular otra vez. A ver, otra vez. ¡No! ¡Oh, no! Casi le das a Monami, güey. Güey, imagínate que le daba a Marcito. Güey, estás bien, güey. Güey, se ve. A lo mejor eso me deja de doler la cabeza. Wow. ¿Cómo se llama? Chale, bueno, necesitas tomar un. Es que no sé qué puedes tomar estando embarazada, güey. Por eso me puede servir como una lobotomía y se me pueden arreglar un chorro de problemas. Ojalá. Dios quiera se te acomoden las ideas. Se llama lobotomía, es lo que les dieron wow, a los no otros. Manches, güey, sí. No. No tengo nada planeado para hacer el día de hoy. Hoy no voy a salir de la casa, es lo más probable, pero realmente sentí que necesitaba dar tiempo para mí misma. Consentirme un poquito para sentirme mejor, porque de verdad estoy como... ¡Pero! Y esta cosa no deja de sangrar, así que voy a buscar una curita. Por más ridículo que se vea. De verdad necesito hacer hincapié en esto. Esto, pues es un paquete de salchichas, ¿verdad? Y esto es como un zipercito Ziploc. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué, Ángel, habrías de romper la bolsa? ¿Por qué? Si aquí está la manera sencilla, fácil, de mantener nuestros alimentos frescos. No, Filipa, no vas a comer salchichas. Te hacen daño, mamá. Ok, la tortuguita tiene como 20 minutos realmente luchando por salir del patio.
Y se me hace que lo que yo le estoy dando de comer como que no le gusta. Así que quizás esté muriendo de hambre y quiera salir a comer hojitas o algo. Véanla. Bueno, a mí no la molestes. O sea, de verdad está luchando con su vida para salir. Así que creo que le voy a dar chance, la voy a sacar. Y pues aquí está el pasto, las tortugas no son tan rápidas. La voy a sacar unos 15, 20 minutos para ver qué tal y la voy a salir a buscar. Estoy pensando, voy a pegarle un post-it o algo color naranja para que no se me pierda tan fácil. Dice, I am from 702 y mi número de teléfono, que obviamente voy a ahorrar. Y espero que esto sea suficiente para verla y que no se me pierda. Y por si alguien más la encuentra, pueda, pues, pueda contactarnos, ¿verdad? Muy bien, Clarice. Muy bien, Clarice. ¿Tienes permiso de salir un rato? Te voy a ir a buscar ahorita como en media hora. Por favor, no te pierdas, ¿ok? Ni quiero que vengas embarazada con domingo 7 o algún otro problema, ¿ok? So, it's been like an hour since I left her out. Oh my god, I can't see her. I think she's right there. No, I don't know. ¿Me pueden ver? Oh no. Update de mi embarazo. Tengo 4 meses de embarazo. Los síntomas, la verdad, no han bajado un año. Y de hecho, pareciera que más bien cada vez van peor. Eso sería muy mala suerte. Y en cuanto a las visitas con la ginecóloga o ginecólogo, no he ido a ninguna. Y es que se tardaron años. En autorizarme el seguro. Y después de que me lo autorizaron, lo dejé en la guantera de la camioneta. Y no he sacado la tarjeta, por lo tanto no he podido sacar la cita, pero les prometo que hoy, más bien mañana, porque ya no es hora de oficina, voy a hacer la cita. Y listo, eso ha sido todo por el día de hoy. Maxito y yo estamos más que listos para cenar deliciosamente. Filipa tiene la esperanza, súper falsa esperanza, de que le vamos a dar algo de lo delicioso que pedimos para cenar, pero no. Yo me siento mucho mejor de mi pequeño accidente. Sigue estando gigante la inflamación. Ahorita me voy a poner un poco de árnica. Sí, mamá, me voy a poner Campent. Y hielo, a ver cómo amanece mañana. Estoy segura que esto se va a poner verde y se va a poner feo. Pero esas cosas me tienen que suceder a mí. No olviden darle like a este video si disfrutaron verme bañada en sangre, compartirlo y suscribirse. Hacemos videos como este todos los días. Nos vemos mañana. Bye.